super fans. Welcome back to Plants vs. Zombies 2. I'm Phil. I'm Adrian, and we're excited to show you Modern Day Part 2. Let's get started. The first plant I want to introduce you to is the new Dusk Lobber. The Dusk Lobber sends projectiles down her lane, attacking zombies with splash damage for neighboring zombies in other lanes. I also want to introduce you to a new premium plant, the Escape Root. When tapped, the Escape Root will trade places with another plant you tap. This is the very first time we've ever let players move their plants around the board. You can see the Dusk Lobber is able to take out just one zombie at a time, but if we pair her with the Moonflower, you'll see that she'll send projectiles into three lanes at once, taking those zombies out with no problem. Oh, we've got our Newspaper Zombie from Modern Day Part 1 showing up in the top row there. The Grim Rose is a great plant to take out tough zombies like the Newspaper Zombie. When you've got multiple zombies that come on, like we do here, try the Grim Rose with the Moonflower. I want to protect my Dusk Lobber, so I'm going to trade her with the Escape Root. Oh, and just in time, on comes the All-Star Zombie. That Escape Root's going to turn into an explosive plant. We've got three that can randomly pop up and takes out that All-Star Zombie with no problem. We also have our Superfan Imps. Their explosive power can actually take out your plant when they get too close. Thanks, fans, for checking out the latest from Plants vs. Zombies 2. Go long! Ooh, okay, we'll see you next time. Bye. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo la tan ansiada parte 2 de Tiempos Modernos. Trae a Siniestrosa, a Lanzadora Oscura y a varias plantas que nos encantarán. Y primeramente vamos a ver el diseño de esta parte 2. Ya saben que yo siempre les traigo el review. Así que aquí está, como pueden ver, esta es la zona Zombot. Y ahí están más los niveles que trae. Y pues vamos a la almanaque de una vez. Ya saben que el maestro trayéndoles el APK en varias fuentes, pero ahorita estaremos explicando la dinámica. Vamos a darle para acá para leer rápidamente la review. Trae a Lanzadora Oscura. Daño moderado, área 3x3, recarga mediocre. Lanzadora Oscura es una planta sombría que arroja brotes explosivos por la línea. Especial. Lanzadora Oscura potenciada arroja brotes en tres líneas. El lanzamiento son fáciles de Lanzadora Oscura porque entrenó mucho y le encantan las parábolas, es lo que dice ella. Y vamos con la planta Premium Raíz de Escape, que vean lo que vale aquí en México, 120 pesos. Daño masivo, alcance al contacto, recarga pausada. Raíz de Escape explota al contacto y puede ser intercambiada con otras plantas en peligro. Especial. Tocan Raíz de Escape y en otra planta para intercambiarlas. Las demás plantas preparan una gran fiesta sorpresa para Raíz de Escape. Pero hizo de las suyas. Y de repente la fiesta sorpresa fue para ellas. Es lo que dice Raíz de Escape. Y pues vamos con la última. Siniestrosa, área única, alcance a la línea y recarga pausada. Siniestrosa es una planta sombría que se comporta como una zampalga terrestre y arrastra a los zombies al suelo. Especial. Siniestrosa potenciada puede arrastrar hasta 3 zombies antes de expirar. Si lo piensas, al mejor sitio para un zombie es en el suelo, dice Siniestrosa. Así que en realidad me dedico a acelerar el proceso. Bien, y en torno a la otra planta que genera la ráfaga de soles, parece que aún está en fase beta, aún no sé si ya está disponible para esta versión, pero ya saben que les voy a traer el pp.dat con Raíz de Escape y el magento.json, pero por mientras váyanse a descargar esta APK2, y el único requisito es que se vayan a mi página de Facebook, y en mi página de Facebook habrá un post, y en ese post habrán tres fuentes o dos, lo pensaré ahorita según mis avances, y habrá una fuente con los datos VB, solamente una, porque se tarda bastante, y así que habrá una fuente para que te descargue los datos VB. Y pues ya sabes que esta versión es la 4.5.1, creo. Y pues nada, chicos, ya sabes que me puedes dejar tu maravilloso like si te gustó el aporte. Ya sabes que puedes comentar qué te pareció el video y unirte a mi nueva comunidad de Google Plus, que es propiedad del maestro. Y pues nada, chicos, soy tu amigo Servidor John Games, trabajando para ti, y nos vemos en este nuevo video. Bye.